Bienvenidos a la emisión número 450 de Interview, el semanario televisivo de la cultura tucumana. Para comenzar el programa de hoy, les contamos que estuvimos en la inauguración del Salón del Banco Central de la República Argentina que se está exponiendo en el Museo Timoteo Navarro. Estamos con Alberto Giudici, curador de esta cuarta muestra itinerante del Banco Central. Bienvenido a Tucumán. ¿Y cómo fue tu experiencia de estar desparramando arte por el país? Bueno, realmente es una experiencia muy apasionante y además muy novedosa realmente, porque en general los premios se dan en algún lugar, ya sea en la capital federal o en determinada provincia, y después queda ahí. Y bueno, pasan a formar parte de una colección particular o estar en el despacho de un directivo, si es de una empresa particular o pública, etcétera, ¿no? Entonces, uno de los aspectos más apasionantes que tiene este premio es precisamente su itinerancia. Yo ya estuve, este es el sexto lugar que está en, y todavía nos queda San Luis y Catamarca. O sea, va a estar en 8 lugares del país, desde el sur hasta el norte, y el año que viene vamos a ir al litoral con el quinto premio. Entonces creo que se cumple una función que es muy importante, que tiene que tener lo público, que es realmente que también el arte sea como un vehículo de comunicación con la gente, no simplemente que bueno, un premiado se llevó unos buenos pesos a su casa y que la obra queda después colgada en un determinado lugar, etcétera, y ahí terminó todo, ¿no? Lo cual en sí mismo es muy importante, porque obviamente convocar un premio, acá hubo carpetas de 670 artistas, entonces bueno, eso ya en sí es muy meritorio, pero eso es algo que se ha hecho siempre, ¿no? Y en cambio esto de la itinerancia no es la única institución que lo hace, ¿no? Pero digamos de una cosa así sistemática, desde que se inauguró el primer premio, está recorriendo el país. Entonces, bueno, hoy estaba viendo las experiencias que están preparando acá el grupo de docentes con los chicos, que me parece fascinante lo que van a hacer, con una cosa muy lúdica, etcétera. Entonces, realmente la obra de arte cumple la función para la cual el artista se supone que hace una obra de arte. O sea, es para sacar algo que tiene dentro suyo, pero también para comunicar algo a los demás, a la comunidad. ¿Qué le pasó a vos y a estas obras, un alrededor de 40, en un espacio como el Museo Timoteo Navarro acá en Tucumán? Sin exagerar, el espacio es excelente. Realmente uno siempre tiene ciertos temores cuando viene a un edificio que se sabe que es patrimonio provincial o nacional o público, etcétera, lo cual no se puede tocar nada, o sea, me ha pasado en otros lugares. Y que además que puede ser un espacio no adecuado para una exhibición de arte, porque en realidad su función era otra. En sí, el edificio es una belleza como edificio, pero uno tendría que plantearse, bueno, ¿pero sirve para una exposición? Bueno, y yo creo que está muy bien resuelto por los que decidieron hacer o convertir este espacio en un museo o en una sala de exposición. Bueno, también está el patrimonio permanente del museo, porque está muy bien resuelto. Este espacio donde estamos acá reunidos en este momento es excelente. Yo creo que no quiero hacer comparaciones con otros lugares, porque cada uno tiene sus ventajas y sus dificultades, pero creo que es por su amplitud se puede mostrar el conjunto principal de las obras. Después están otras en salas un poco más chicas, ¿no? Entonces realmente es excepcional. Aprovechando la cercanía con esta obra que tenemos a nuestra espalda, ¿qué te genera a vos esta obra? Bueno, en principio es la obra de un artista conceptual muy importante, Horacio Zavala, que viene trabajando desde los años 70 con obras de distinto carácter, y es una obra que es nueva en su concepción, que tiene quizás un poco de una marcada, digamos, cercanía, no influencia con Malevich, con la cosa de la reducción a formas esenciales, ¿no?
y estableciendo, bueno, una cierta, una, bueno, es muy claro, es una ecuación matemática, ¿no? En donde los elementos formales, que son los cuadros, los cubos, ¿no? Los cuadrados, ¿no? Con sus colores están estableciendo evidentemente una relación de igualdad, de corchetes, etcétera. O sea que hay un, es exactamente una obra bien conceptual, ¿no? Bueno, te agradecemos, Alberto, y sabemos que estás apremiado por los viajes, por el viaje. Perseguido por las cenizas. Gracias por venir. No, muy amable ustedes. En esta oportunidad nos encontramos junto a la licenciada Claudia Epstein, directora del Museo Timoteo Navarro, en una muestra muy importante que tiene que ver con el cuarto premio del Salón Nacional que ha dado lugar el Banco Central. ¿Cómo está? Bien, muy bien. Buenas noches a todos los televidentes de Interview. Y sí, es así, estamos inaugurando la muestra número 12 del año ya y corresponde al Banco Central, un premio que ya se hace por cuarta vez, que tiene el hábito de premiar tanto a los artistas menores de 35 años, aquellos que merecen ser relevados, apoyados, difundidos, estimulados, y también a los grandes maestros, que en este caso es Alejandro Puentes. Una muestra muy diversa en cuanto a sus estilos y a sus técnicas, muy interesante, porque da cuenta de los estilos que van apareciendo en nuestro país, una muestra muy federal y que yo creo que está muy interesante. Por supuesto habrá obras que gusten más que otras, que tienen que ver con la afinidad y la sensibilidad de cada uno, pero en su conjunto creo que es una muestra de gran valor. Como recién decía, hablando de lo federal, más de 670 artistas de todo el país se han presentado. Sí, así es, porque además, bueno, es un premio importante en lo económico para aquellos que necesitan ese impulso para seguir produciendo. Y bueno, eso también estimula mucho, por supuesto. Y además esta posibilidad de que el banco se hace cargo de hacer itinerar la muestra. No menos de 8 destinos durante el año, entonces eso también es muy atractivo para los artistas, sobre todo artistas del interior que están lejos de la vidriera metropolitana, es un incentivo importante. Este ya es el sexto lugar que están visitando esta muestra itinerante. Sí, así es. Bueno, entiendo que aún le quedan 2 destinos más hasta fin de año, tal vez alguno más surja en el camino, a veces pasan esas cosas. Y además algo muy importante es que hemos cambiado la actividad durante esta muestra, las visitas guiadas. No va a ser una visita guiada tradicional con nuestras educadoras, sino que va a ser una visita lúdica. Es decir, que invitamos a los niños que traigan a sus padres a jugar al museo. Y a través de este juego van a recorrer la muestra, van a descubrir una mirada distinta, una manera de aproximarse diferente a las obras, y creo que va a estar muy divertida para este invierno, sobre todo estos días tan fríos que invitan a estar en un lugar más cerrado y más protegido. Así que bueno, invito a todos a ver esta muestra que va a estar hasta el 31 de julio y a estas visitas lúdicas que van a ser todos los martes a las 11 de la mañana y los jueves a las 4 de la tarde. Decimos los horarios que va a estar abierto el museo y también el domingo no tiene cargo, sin cargo la entrada. Sí, por supuesto, los domingos la entrada es libre y gratuita para todos y los horarios son de 10 a 13 y de 15 a 20. Con la Caja Popular o el ex banco de la provincia residual. Aproveche los beneficios que le da la Caja Popular de Ahorros para refinanciar o cancelar su deuda y libérese de situaciones judiciales. Planes de pago, tasas especiales, bonificaciones por pago en efectivo. Inclinamos la balanza a su favor para que usted y su familia puedan disfrutar de un presente y un futuro tranquilos. Caja Popular de Ahorros. Gobierno de Tucumán. El centro es el corazón de la ciudad. Es la zona donde se concentra la mayor actividad y circulación.
Igual que nuestro corazón, esa circulación se irradia hacia toda la ciudad. Cuando dejamos de respetar las normas de tránsito, entorpecemos la circulación. Y como pasa con el colesterol, las calles se obstruyen y la ciudad colapsa. Mantengamos viva la ciudad. Respetemos las normas de tránsito. Vos podés mejorar el tránsito. Dale curso a tu futuro. Empezá a capacitarte hoy. INE Computación. Cursos de Secretariado Ejecutivo en Ventas y Atención al Cliente. En Gestión Inmobiliaria. Inglés. Portugués. Agente de Viajes, Turismo y Hotelería. INE Computación. Crisóstomo Álvarez, 777. San Miguel de Tucumán. Franquicias disponibles. Ente Cultural Tucumán. Cultura para todos. Gobierno de la provincia de Tucumán. Tus cartuchos tienen larga vida. Recarga con las tintas de Injectmática. Injectmática. San Lorenzo 731. FM Tiempo, 95.7 MHz, la radio que marca el ritmo de todos tus días. En la actualidad, un tema que preocupa a toda la gente de cualquier clase social es la seguridad. Conscientes de ello, en VST, Video Seguridad Tucumán, queremos presentarte algunas de las soluciones que manejamos en el área de circuito cerrado de televisión. Hoy te quiero hablar del sistema de grabación digital GeoVisión. Una de nuestras principales ventajas es el sistema analítico de video en tiempo real. Este sistema nos permite tomar imágenes desde cualquier cámara analógica o IP y realizar, por ejemplo, las siguientes funciones. Conteo de personas. Como su nombre lo dice, esta función se emplea para contar personas o objetos que pasen por una zona determinada de la imagen. BST, Video Seguridad Tucumán. Teléfonos 0381-156-429-007 o 156-090-223.